Frei Felipe Sanz de Baranda foi padre-geral da Ordem do Carmelo Descalço durante 2 sexênios, de 1979 a 1991. Estando ele no Brasil para conferir um curso às monjas carmelitas descalças, pedi que nos falasse sobre a identidade do Carmelo Teresiano. Com esse tema, inauguramos o canal no YouTube Escola do Carmelo. Daqui por diante, lançaremos cursos referentes à espiritualidade do Carmelo. Frei Claudiano me pide que hable sobre la identidad del carmelita y de la carmelita. Evidentemente, hablo de la carmelita o del carmelita teresianos. Y ya con esta palabra me parece que estamos como resumiendo y expresando la identidad nuestra. La identidad del carmelita descalzo, que decimos, y la identidad de la carmelita descalza. Mientras que la palabra descalzo, descalza, tiene un sentido histórico de reforma, que hoy ciertamente ya no dice nada a la gente, al contrario, se sorprende ante este nombre o este título. Teresiano, ser teresiano, ciertamente que a nosotros. Y pienso que a toda la gente que conoce a Santa Teresa ya le dice algo concreto y claro. Por lo tanto, si nosotros hablamos de identidad, de nuestra identidad está fundamentalmente en Santa Teresa, que quiere decir en los escritos de Santa Teresa y también de San Juan de la Cruz. Pero vamos a poner por el momento en segundo grado a San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque es evidente que, y se puede probar históricamente, que la fundadora, quien recibe el carisma de fundadora de las carmelitas descalzas y de los carmelitas descalzos, es Santa Teresa. Y Santa Teresa providencialmente encuentra a Fray Juan de la Cruz, que entonces era carmelita calzado, el año 1577, 67, 67, y cautivada por su manera de ser, pues le pide que se incorpore a su movimiento. Él acepta y el año 1568, después de hacer una experiencia muy particular en las carmelitas descalzas de Valladolid, porque todavía no tenían clausura, él inicia lo que nosotros llamamos la reforma, pero que es fundación de una orden nueva por su carisma, el 28 de noviembre del mismo año, 1568, en Duero. Por lo tanto, Santa Teresa transmite directamente el carisma a Fray Juan de la Cruz. Y Fray Juan de la Cruz, además de convertirse de esta manera en el primer carmelita descalzo, indiscutible, primer carmelita descalzo, pues también se va a convertir en el gran formador de la orden y va a contribuir de una manera muy determinante a enriquecer el carisma teresiano con sus escritos. De tal manera que hoy nosotros podemos hablar y hablamos del carisma teresiano-sanjuanista. Los dos padres del Carmelo Teresiano y los dos con esos admirables escritos reconocidos universalmente y sobre todo por la Iglesia, de tal manera que la Iglesia los ha proclamado doctores, ¿verdad? Por lo tanto, el carisma teresiano está en los escritos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ahí está la fuente de nuestra identidad, la raíz de nuestra identidad. Ahí tenemos nosotros siempre como una capacidad renovada de reencontrarnos con nosotros, de recuperar lo que hayamos podido perder y sobre todo de encontrar caminos nuevos. Porque un carisma, que es fundamentalmente una experiencia del espíritu en el fundador o en la fundadora, por lo tanto en Santa Teresa de Jesús, tiene que ser el punto de partida para toda renovación
y también para toda adaptación. De tal manera que si hoy la orden necesita ciertamente renovarse, necesita adaptarse, tiene que ser partiendo siempre del carisma. Ahora bien, yo puedo afirmar, o me atrevo a afirmar, que nosotros como orden tenemos perfectamente definido el carisma terenciano. Esto se realizó en un momento histórico nada fácil y que fue trascendental, el capítulo general especial de 1967-68, en el cual yo ya participé. Y para mí, este capítulo fue el reencuentro con el teresianismo, en el sentido de carisma, no en el sentido de devoción, porque devotos hemos sido siempre de Santa Teresa, pero era necesario reencontrarnos con ella como carisma, como espíritu, como vocación. Por tanto, nosotros hoy por hoy tenemos perfectamente definido el carisma en ese texto que llamamos las constituciones, donde se da como una doble presentación, una presentación histórica que va marcando claramente la génesis, el desarrollo y la plenitud del carisma teresiano, y donde después se da una visión de conjunto, una síntesis de los elementos primordiales del mismo. Me parece muy importante subrayar cómo el carisma teresiano es un proceso, no es una realidad o una experiencia que Santa Teresa vive en un momento y que en ese momento queda ya claramente definida. Es un proceso claro, muy claro, que nosotros, gracias a Dios, podemos seguir perfectamente gracias a los escritos de Santa Teresa. Y concretamente ya refiriéndonos a este tema o punto del carisma, pues a través del Libro de la Vida, Camino de Perfección y Fundación, que son los tres libros y diríamos los tres textos donde queda perfectamente descrito y perfilado el carisma teresiano. Si me piden o me pide Fray Claudiano decir en qué consiste el carisma teresiano, eso que nos identifica, pues yo me atrevería a decir en una frase, porque no es fácil resumirlo en una frase, que el carisma teresiano se caracteriza por una profunda experiencia de Dios, de tal manera que el carmelita llamado a hacer la experiencia de Santa Teresa, porque si el carisma fue una experiencia en Santa Teresa, también lo tiene que ser en mí. El carisma no es una doctrina, no es una teoría. El carisma es una experiencia, una vivencia. Por lo tanto, un carmelita necesita, si quiere ser fiel a su carisma, si quiere identificarse de verdad, por lo tanto, si quiere tener una identidad propia, necesita una fuerte experiencia de Dios. Tiene que ser un hombre de experiencia de Dios. ¿Cómo se logra esa experiencia? Sabemos también con toda claridad cuál fue el camino que siguió Santa Teresa. Y el camino de Santa Teresa fue la oración, con toda una trayectoria muy difícil que ella nos ha narrado con mucha claridad, ¿no? Por lo tanto, la oración se convierte en una dimensión carismática y más aún, yo diría, profundamente, radicalmente carismática, de tal manera que si un carmelita teresiano, una comunidad de carmelitas teresianos, pues no es orante, digamos, no es orante, yo veo muy difícil que pueda ser fiel al carisma, por tanto, pueda ser un hombre con identidad carismática espiritual en la Iglesia. Santa Teresa, en el capítulo octavo de su vida, cuando dice, hace una tesis muy, muy bella y muy
profunda. Ella dice que la oración es el gran bien. Ella no concibe la oración como una obligación, un compromiso, un acto de servicio que nosotros hacemos a Dios. Todo eso lo es y lo será la oración. Pero para ella la oración es sobre todo el gran bien. Y si es el gran bien, eso quiere decir que es un regalo que Dios nos hace, no un regalo que nosotros hacemos a Dios. Y para ella, si la oración fue el gran bien, fue porque a través de la oración superó todo. Y la oración la llevó a ese momento, a esa situación del carisma pleno, a la plenitud del carisma. Por lo tanto, la oración es para nosotros el camino que nos lleva a esa experiencia profunda de Dios, que es lo constitutivo, lo esencial del carisma teresiano. De ahí pueden nacer y nacen, evidentemente, otras dimensiones que aparecen en el proceso del carisma teresiano, y quiero destacar sobre todo la dimensión eclesial, la eclesialidad, que en Santa Teresa tiene dos momentos o dos experiencias particularmente fuertes e intensas. Primera experiencia, el conocimiento, la noticia, dice ella, del protestantismo, de la ruptura de la Iglesia en Centro Europa. Y segunda gran noticia, gran acontecimiento para ella, el conocimiento de la nueva realidad histórica y eclesial que estaba surgiendo aquí en América. Famosa entrevista o encuentro, digamos, visita mejor, del padre Alonso Maldonado, que venía de México a la comunidad de San José de Ávila. Esos dos momentos, esas dos experiencias o noticias sobre realidad, la realidad eclesial de aquel tiempo, son suficientes, sin duda, bajo la acción del Espíritu Santo, para que el carisma que había recibido y que inicialmente, sobre todo en el libro de la vida, aparece más bien como un carisma, diríamos, para entendernos, de reforma, ahí se convierte en una creación nueva. El carisma teresiano no solo se enriquece, se completa, llega a plenitud con la eclesialidad. De tal manera que la Iglesia se convierte para Santa Teresa a partir de ese momento en la motivación, en el fin, en la razón de ser de una comunidad de carmelitas descalzas y de una comunidad de carmelitas descalzas. Razón de ser, motivo definitivo de su vida. Por lo tanto, yo conjugo siempre esas dos dimensiones como, diríamos, la gran propuesta del carisma teresiano: la experiencia de Dios hecha de oración y, me había olvidado y quiero decirlo, y de virtudes teologales, las virtudes teologales de San Juan de la Cruz, el gran maestro de la fe, ¿no? La experiencia de Dios que brota, que va naciendo, que se va haciendo de la oración y de las virtudes, y de la práctica o vivencia de las virtudes teologales, y la eclesialidad, con todas las exigencias y consecuencias que eso trae, porque es evidente que como carisma teresiano también tenemos que hablar de la fraternidad. Fraternidad que en Santa Teresa es más, y cabe, más, si cabe, que es amistad, porque el estilo de hermandad y recreación que ella quiso poner en sus comunidades, tanto de frailes como de mujeres, está implicando un elemento que para mí es caracterizante del carmelo teresiano. Ese elemento caracterizante del carmelo teresiano para mí es la amistad, el valor de la amistad. Santa Teresa fue una mujer de mucha amistad, tuvo una experiencia muy amplia, muy profunda, humana y espiritual de la amistad. Y por eso va a incorporar a la amistad, pues, como un valor espiritual. Sabemos lo de la oración, ¿verdad? Trato de amistad. Y Dios, el gran amigo. Jesús, amigo de amigos, ¿verdad? Por lo tanto,
la amistad se convierte en un, no solo una característica, yo diría más, en un factor caracterizante de la vida, del estilo de ser de un carmelita, de una carmelita y de una comunidad de carmelitas descalzas. Porque es verdad que ella habla de estilo de hermandad, pero yo casi me atrevería a decir que lo que debe caracterizar a una comunidad de carmelitas descalzas o descalzos es la amistad. Y por eso suelo decir, no sé si acierto o no acierto, que así como el franciscanismo se caracteriza por la pobreza, ¿verdad? Pensamos en San Francisco, pensamos en el franciscanismo, ese gran movimiento eclesial con tanta actualidad, y lo más característico, lo caracterizante es la pobreza. Podemos pensar en los dominicos y la familia dominicana o el carisma dominicano. Creo que se caracteriza sobre todo por el estudio, la verdad, es la verdad, la búsqueda de la verdad. Y así podríamos indicar otra familia religiosa. Entonces, con respecto a la familia teresiana, por tanto, personas y comunidades comprendidas, yo creo que el factor caracterizante de este carisma, de este estilo de vida, de esta espiritualidad también, es la amistad. Y creo, por lo tanto, que tendríamos que estudiarlo más a fondo, este tema, el tema de la amistad, como elemento de formación, desarrollar en nosotros la capacidad de la amistad, como elemento espiritual, porque la oración es trato de amistad con Dios, y por tanto también como elemento de apostolado.